Hola, muy buenas tardes. Siendo la 1:18 de la tarde del día 5 de octubre del 2021, damos inicio a la sesión 2 de la Comisión Edilicia del Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. A su orden, secretaria, le cedo el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Doy lectura al orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, convocatoria para la instalación del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos. Número 4, puntos varios. Número 5, clausura. Sigo con registro de asistencia. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadana Yuli Alvarado. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Contamos con 7 de 8. Por lo pronto tenemos quórum. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Siguiendo con el siguiente punto, número 3, convocatoria para la instalación del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos. Le damos la bienvenida aquí al licenciado Adán Magdaleno. Ahorita funge como director del Departamento de Desarrollo Humano y Social. A su orden, el licenciado, le cedo el uso de la voz. Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Soy el licenciado Adán Magdaleno Alcalá, como ya lo comentaba la regidora. Funjo como encargado del Departamento de Desarrollo Humano y Social, y el motivo de mi comparecencia aquí es para la convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de este municipio. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con esta convocatoria para hacerlo a la Comisión Edilicia para el jueves? ¿Ya la tienes? Ya está. Si me gustaría que la lea. ¿Quieres que la lea? Si quieres. ¿La leo? Que a mí me gustaría tener una copia. ¿Sí? Sí. Ahorita que la lean para sacarle una. Convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. La Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud, Asistencia Social y Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción 7, 20, 23, 24, 25, 26, 36 y 116 del Reglamento de Participación Ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, convoca a las y los ciudadanos del municipio interesados postularse como candidatos para la integración del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, bajo las siguientes bases. Primera elección, conformación y duración del Consejo. Número 1. El Consejo Municipal estará conformado por un consejero presidente y 4 consejeros vocales. Por cada consejero habrá un consejero suplente. 2. La duración en el cargo de los integrantes del Consejo Municipal será de 3 años a partir de la fecha de su designación y toma de protesta y hasta la renovación del siguiente Consejo Municipal, salvo los casos previstos en el reglamento. 3. La participación en el proceso de selección y conformación del Consejo Municipal garantiza al aspirante la consideración de su candidatura en igualdad de condiciones con los demás participantes, bajo los procesos establecidos en la presente convocatoria
y a criterio de la Comisión Edilicia y de la Dirección de Desarrollo Humano y Social. Segunda, requisitos. Por cada interesado debe haber una persona a quien proponga como consejero suplente, quienes deberán satisfacer los siguientes requisitos. Uno, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Dos, ser vecino del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en los últimos 3 años. Tres, saber leer y escribir. Cuatro, contar con conocida solvencia moral y tener un modo honesto de vivir. Cinco, comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal. Seis, no ser funcionario o servidor público de ninguno de los 3 órdenes de gobierno. 7. No haber sido funcionario o servidor público en los últimos 2 años previos a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 8. No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 3 años previos a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. 9. Presentar constancia de antecedentes penales no mayor a 90 días. 10. Presentar currículum vitae con fotografía. 11. Presentar su proyecto de plan de trabajo en el desempeño del cargo. Los aspirantes deberán señalar, además, domicilio, teléfono y correo electrónico para realizar las notificaciones necesarias. Los documentos entregados por los aspirantes quedarán en poder de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, donde deberá ser entregados la que los conservará aún después de construido el proceso de elección. Tercera, acreditación de los requisitos. Para acreditar los requisitos señalados en las bases de la presente convocatoria, los aspirantes y sus suplentes deberán presentar 1. Copia simple del acta de nacimiento del aspirante y su suplente. 2. Copia simple de identificación oficial vigente, credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar. 3. Original del comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses. 4. Carta de residencia expedida por el municipio, no mayor a 3 meses. 5. Carta en la que se comprometa el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal. 6. Carta en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos previstos en los números 4, 6, 7 y 8 de la primera base de la presente convocatoria. 7. Carta en la que acepte y esté de acuerdo de entregar sus documentos personales a la Dirección de Desarrollo Humano y Social, la que los conservará aún después de concluido el proceso de elección. 8. Y última, escrito libre en el que debe presentar su proyecto de plan de trabajo en el desempeño del cargo. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Puede ser fechado? Sí. Esta convocatoria ya va a salir a partir del día de hoy. El consejo tiene que estar instalado antes del 20 de octubre. Ok. ¿Sí? Entonces yo creo que hace falta ir, se recibirá de tal a tal día. Estipular fechas. Fechas. Ya dice que va a ser la Dirección de Desarrollo Humano y Social. Sí, más específico, o sea, hasta los horarios si es posible. Los tiempos, sobre todo, cuánto tiempo se va a recibir, cuándo se va a decidir y cuándo tiene que instalar. Estamos a 6. Digo, perdón, a 5. No venía. Del parentesco no venía, solamente cuestiones de haber sido funcionario o serlo. Nada más que no esté. Porque hay muchas convocatorias que inviten eso, o sea, que no haya parentesco entre las personas que participan. Sí, entonces lo completamos lo que es fecha y todo, y les hacemos llegar una copia. Esto comentar por la urgencia, tengo entendido que el evento es aquí en Tepatitlán, tengo entendido, y es de carácter de urgencia, por eso se citó ahora de urgencia. Ajá, ¿sí es un evento regional? Sí, bueno, no, más bien del Estado. ¿Y va cerca? ¿Y vas? Son los del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana. Y hijo, entonces, renovar el Consejo, por eso, tengo entendido. Yoli, me imagino, Juan de la Cruz, en ese
esa área. Ah, es el área, sí, donde están allá arriba. Sí, es en esa área, sí. Entonces, esta es la fecha para que esté establecido el consejo, 20 de octubre. Entonces, el 20 de octubre. Para el 20 de octubre es el evento y tiene que estar establecido ya el consejo. El consejo antes. Municipal, antes del día 20. Entonces, ¿cuándo sería la elección de los aspirantes? A ver, estamos a 5. Ya quiere que se termine. ¿Y debe estar instalado desde el 20? Sí, antes del 20 es. El 20 es miércoles. El lunes 18, límite. No es muy poco tiempo para. Dos días. ¿O solo viernes 15? Sí. Mañana se puede emitir ya la. Sí. Cinco propietarios, cinco suplentes. Yo pienso que sí. ¿Sí alcanza a ver aspirantes para entonces? Sería una semana. Podría ser la semana que viene. Al miércoles a mitad de semana. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo hasta el jueves. Tenemos, sí, puede ser. ¿Perdón? Sí, la tenemos que aprobar el jueves. Es 8:15. Puede salir el mismo jueves saliendo de aquí. Ya la puedes emitir por medio de comunicación social. Y una vez siendo aprobada por Cabildo, el mismo jueves puede salir. Jueves 7. Tienes que volverlo a aprobar, efectivamente, si queda el consejo, tomarle protesta para que el 20 esté instalado. Sí, el 20 tiene que estar instalado. El 21. La tenemos hasta el 21. Hasta el 21 es la 7 y 21. Pero no tiene que estar aprobado por ahí. O sea, que le tomen protesta. Sí. ¿No saben? No. Es aquí dice que esta línea se dice. Y ya se elige. ¿El 20? ¿A qué viene? Viene a que ya esté instalado el consejo municipal. La instalación. Ya que ya está instalado el consejo. Verifica que está. Sí. Ajá. ¿Ese día se instala ahí? No, ya tiene que estar instalado el día 20. Porque ellos tienen un evento que tiene que ver con el consejo. Sí, con el consejo. Sí. Ese, yo pienso que va por ahí. No dice, pero sí tiene que pasar por el pleno. Por el pleno, por eso fue la urgencia de ahorita de la cita. O sea, para lanzar la convocatoria. Sí, para lanzar la convocatoria, pero, es. Eso sí decía, como para tomarles protesta también tiene que pasar por el pleno. Esa es la duda. Esa es la. No, pues yo creo que eso apenas se reportó. No, eso es nada más. Entonces nada más autorizar la convocatoria. El día jueves. Se hace una sesión extraordinaria. Ah, ok. Si se ocupara. Sí, porque no te dan las fechas con la siguiente sesión ordinaria. Entonces, si se ocupa, se convoca una extraordinaria. Se convoca una extraordinaria. Por la urgencia del evento. Ya existe aquí, pero no sé, en la última administración, por las condiciones de la pandemia, eso no se actualizó. No sé, como que no hubo mucho movimiento. Algo así comentaron, ¿verdad? Sí. La
Sí, no, sí. En sí, sí, yo, si sí, tenías 6 años, algo así comentaron, sí. No, lo que escuché. A José Rato. Este es otro. ¿Algún otro punto varía a tratar? ¿Puede, secretario, puedes hacer uso de la voz? Gracias. Ya como quinto punto y último sería la clausura. Aprobación de la convocatoria para la instalación del Consejo de Participación Ciudadana del municipio de Tepatitlán. ¿Están de acuerdo? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Adelante, secretaria. La clausura. Siendo la 1:34 de la tarde del día 5 de octubre, damos por terminado el punto a tratar de la sesión de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias por su atención. Gracias.